Esta es la parranda que va para la fiesta. En la vida he visto parranda como esta. Esta es la parranda que va para Terol. En la vida he visto parranda mejor. Ay, Terol, Terol, Terol. Ay, Terol, ay, qué lindo estás. Qué bonita está la Virgen en lo alto de su altar. No me mates con tomate, mátame con perejil, que las niñas de este barrio son las que me gustan a mí, son las que me gustan a mí. No me mates con tomate, mátame con perejil. Abre los ojos. Me pongan a mi lado. Ay, el día que yo me muera.
Y en nuestra isla de los meridianos
allá en la balma, con polvos talcos para alegrar, dejando blanca como la nieve toda la calle y al personal. Con la piñata ya se termina los carnavales y la diversión. Gracias.
maravilla, que no, no, no pareció tal cosa, pero... No, no, pero ¡Otra vez están los hijos de la gente!
Santo. El grupo folclórico, por favor. Del barrio del Rincón, hemos sumado a la elaboración de esta carroza en homenaje a nuestra iglesia de Tenteriguada por su centenario, sintiéndonos todos arropados y unidos por la misma.
para que así... El micro que tiene. Compañeros, amigos, vecinos del Rincón, que con tanto cariño han hecho la carroza, y en estos momentos, con mucho respeto, hacemos nuestra ofrenda a San Juan Bautista. Para que así, en esta fiesta de San Juan Bautista, que cada año por el mes de junio, corren otros aires de alegría, unión y diversión, pero con respeto y cariño. Todos los basiquilleros deseando felices fiestas sanjuaneras. Respecto a la carroza, diseño... Colgaíso,
regalo de las entrañas de este humilde paraíso que desde la primavera se decora las entradas con esos burros tan grandes de piñas amontonadas. Mira qué bonito el patio, mira qué linda la entrada. Un aplauso. Se utilizaban elementos como una papa, una cerilla, un vaso de cristal y una cuchilla de afeitar. Se colocaba al enfermo acostado y se colocaba el trozo de papa con la cerilla encendida y se ponía luego el vaso haciendo de ventosa. Cuando se hinchaba la parte del pulmón, se sajaba con una pilla de afeitar, haciendo que saliera la sangre y curarse así al enfermo. Y por ejemplo, para sacar el sol de la cabeza, se colocaba un pañuelo en la cabeza y un vaso de agua. Si el agua hacía burbujas, es que tenía el sol metido. También se cogían pequeños mechones de pelo y se daban tirones. De esa manera sacaban el sol. Un fuerte aplauso. Ahora
actuación de la agrupación Staccato de las Torres. Un aplauso. Amigos de Tinteriguada.
pasea por toda Gran Canaria y por otras islas. Vamos a recibir con un aplauso fuerte a los amigos de Enteriguada. En la fiesta de San Juan Bautista. Un aplauso, por favor. Yeah.
pintando a las portadas el patio de mi casa, Capino. Este patio representa el patio de Pinito, el cual siempre ha sido frecuentado por todos los niños de antaño de las portadas, donde aprendían a coser. Esta costumbre se ha mantenido durante los años y las nuevas generaciones se siguen criando allí. Un aplauso para la carroza de las portadas.
más y hasta el próximo año. Gracias. Este año quiere hacer, como ya viene haciendo hace un par de años, un reconocimiento especial a un vecino que ha participado de forma activa en la fiesta, concretamente pues colaborando en eso tan importante como es la recaudación económica, pues para que salgan los actos de la fiesta. Entonces este año, como digo, la comisión de fiesta quiere hacer un reconocimiento a Carmelo Ramírez. Jiménez Ramírez, al vecino de Tenteniguada, pues precisamente por eso, ¿no? Por su participación en la fiesta y porque, como digo, siempre está ahí para cuando hace falta. Entonces, llamamos a Carmelo, un fuerte aplauso a Carmelo. ¡Bravo! Señor Ramírez Jiménez, la Comisión de Fiesta le hace entrega de este pequeño reconocimiento al Pioste 2017. Muchas gracias por acordarme de venir a la Comisión de Fiesta y también agradecerle al pueblo de Tenteniguada su colaboración con la fiesta. Muchas gracias. Bueno, como colofón a la romería de San Juan Bautista de Tenteniguada, tenemos a la representación del Montecillo, que en este caso representa a la casa de María Vega. La tarjeta de visita cuando llegamos a Tenteniguada desde Barcequillo, por favor, sin duda, es esta simpática casa tradicional popular canaria, de líneas sencillas con colores blanco y violeta y cubierta inclinada de tejas, rodeada de plantas, que la gente de Tenteniguada conoce como la Casa de María Vega. Esta casa probablemente es tan antigua como nuestra iglesia de San Juan, la cual celebramos hoy su centenario. María Vega fue una señora de Era de Mota que contrajo matrimonio con Miguel Martel, hijo de Tenteniguada. Como la mayoría de las familias teniguadenses de inicios del siglo XX, formaron una extensa familia dedicada a la agricultura y la ganadería. María Vega alumbró 7 vástagos: Celia, Amparo, Rosa y Herminia, Miguel, Francisco y Luis. Todos ellos, con el devenir de los años, crecieron y formaron en Teniguada sus respectivas familias, conocidas popular y cariñosamente como los Manzanillas, por el gusto que tuvieron sus patriarcas de plantar matos de manzanilla en los cercados próximos de la casa, bien a la vista. Un aplauso para la Carroza del Montecillo. Para Jimensei. Yeah.
Y a todo el pueblo de Tenteriguada por hacer posible esta gran romería de San Juan Bautista 2017. Pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos por la ofrenda. Sobre todo me parece que ha sido todo un homenaje al centenario de la bendición de la ermita, y yo creo que estas fiestas están siendo un lugar de encuentro, de unión de la gente. ¡Ánimo! ¡Viva San Juan Bautista! ¡Viva! ¡Viva Tenteriguada! Thank you.
Maldonado. Son esa gente animadilla, ¿eh? Sí, se oye, ¿no? Despacito, vamos a hacer el drama de Puerto Rico, hasta que ya se haya bien el aire frío, para que mis años se quede contigo. Despacito. No se oye, no se oye. A ver, ustedes solo. Así que te digo cosas al oído, ya se deja por todo el manuscrito. Gracias.